Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Daniela y estoy súper feliz de que estés tú el día de hoy aquí. Como ya te diste cuenta, el tema del día de hoy voy a replicar un video de una youtuber, en este caso súper famosa, guapísima, hace unas cosas espectaculares. Yo voy a hacer este video, la verdad es porque necesitaba estos dulcecitos para una preparación. Entonces el día de hoy vamos a hacer una réplica de un video súper espectacular. La verdad que me sorprendió muchísimo el resultado. Entonces tú no te puedes perder el video hasta el final para que veas lo fácil que es. La verdad me encantó hacer este video, esta receta que está súper súper fácil. Entonces comencemos. Vamos a necesitar azúcar impalpable, la clara de un huevo, el jugo de un limón y colorantes comestibles. Está súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es colocar la clara de huevo en nuestro azúcar. Luego de eso también vamos a añadir el jugo de un limón y vamos a mezclar. Puedes hacerlo con una cucharita, te va a salir súper bien. No te preocupes si se te riega un poquito, luego limpias. Lo único que tienes que es divertirte cuando estés cocinando, cuando estés haciendo un postre. Disfruta todo el proceso de que conlleva hacer algo delicioso y el resultado va a ser algo muy rico, muy bonito a la vista, porque lo estás haciendo con mucho, mucho amor. Aquí tienes que batir por varios minutitos. Y luego vas a tener una mezcla súper, súper blanquita, homogénea. Miren, ya se va viendo la forma de nuestra mezcla. Tú tranquila, solamente tienes que mezclar, mezclar, mezclar. No te preocupes. Si la mezcla te queda muy muy líquida, solo tienes que colocarle un poco más de azúcar para que te quede así súper consistente, pero no te preocupes porque al momento de que le vayamos a colocar el colorante, ella se va a volver más líquida, entonces van a quedar unos dulcecitos muy muy bonitos. Mira, yo he separado varias porciones para darle varios colores, tú puedes elegir los que más te gusten y luego los vas a colocar en una bolsita plástica que tengas en casa, no te vayas a preocupar, no es ninguna bolsita en especial. Y ahora vamos a necesitar una bandejita cualquiera y papel aluminio. Ahora le tienes que cortar la puntita a la bolsita para que podamos colocar nuestra mezcla en el papel aluminio. No te preocupes si no te sale una línea perfecta, no hay ningún problema. Recuerda que después tenemos que cortar. Eso sí, te recomiendo que no los hagas tan, tan gruesos para que cuando los cortes se vean como los que compramos. No sé ustedes, pero yo estoy súper, súper emocionada haciendo este tipo de videos. Déjame los comentarios si te gustan, si quieres que sigamos haciendo videos así. Súper bonitos, súper deliciosos, replicando alguna receta de algún youtuber súper famoso. O, no sé, alguna idea que tengas, déjame en los comentarios que yo la voy a estar leyendo. Y este procedimiento lo vas a repetir hasta que termines con toda la mezcla que tengamos en las bolsitas. La verdad, sale muchísimo. Si te gusta un solo color o necesitas un solo color, también lo puedes hacer. Te va a quedar súper, súper bien. Una vez que termines, lo vas a dejar secar una noche entera, 24 horas, para que sequen totalmente y se puedan desprender. Es súper, súper importante.
Aquí ya han pasado 24 horas. Ahora sí los podemos desprender. Mira, mira, mira. Puedes buscar una cucharita. Yo voy a hacerlo por aquí con este utensilio que encontré a la mano. Y la verdad que estoy súper, súper contenta, feliz de que sí nos haya resultado súper bien la receta. Espero que tú también la utilices para tus preparaciones. Yo sé que muchas chicas emprendedoras me ven. Entonces aquí les dejo otra receta súper fácil para que decoren sus pasteles, sus donas, sus cupcakes. Mira cómo quedan. Aquí solamente tienes que cortarlos más pequeños y quedan súper idénticos a los que compramos. Mira. Esto es súper, súper satisfactorio. La verdad que estoy súper feliz. En la cajita de la descripción te dejo los ingredientes que utilizamos con las cantidades exactas para que tú también puedas hacer los sprinkles en casa. Puedes hacerlo con tu color favorito, te van a quedar súper bonitos. Y tú puedes encontrar la forma que más te convenga en sacarlo. Mira, 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 me parece súper práctico. Esto se merece un súper like, porque la verdad que salió muy bien esta receta. Me encantó. Gracias, mis pastelitos, por esta súper, súper receta. Y vas a repetir este proceso hasta tener todos los sprinkles listos. Luego los vas a tener que cortar con tus dedos o aplastarlos un poquito y solitos se van a partir. Mira cómo quedaron de bonitos. Espero que te haya gustado el video. Y este fue nuestro resultado final. Una cosa espectacular. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que les sirva bastante. Ya ven lo fácil que es. También, si quieren este tipo de contenido, la verdad que a mí me encantó hacerlo, pueden dejármelo aquí abajito en los comentarios. Si quieren que repliquemos alguna otra receta de algún youtuber famoso o quieres aprender a hacer algo, déjamelo aquí abajito y yo con muchísimo gusto estaré haciendo otro video súper fácil y delicioso. Espero que te cuides mucho, pórtate bien, come saludable y sobre todo quiérete muchísimo. Nos vemos muy pero muy pronto. ¡Chao, chao!